Entonces el tema de hoy es situaciones razonadas con fracciones. Empezamos, miren. La situación 1 es, haya lo que le falta a una cantidad respecto a otra, ¿no? Son situaciones que se ven en los problemas, ¿no? O sea, son situaciones, haya lo que le falta a una cantidad respecto a otra. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Pero ¿cuánto le falta a 8 para ser igual a 15? Siete. Ya, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has restado? 8 + 15 menos 8. 15. Recuerden, mira, ¿qué es lo que vas a restar? Estamos trabajando ahorita en esta parte, números como si fuesen números, o bueno, son números naturales, ¿no? O sea, tú no puedes decir que vaya 8 menos 15, no puedes decir. Si no, tendrías que hacer 15 menos 8. Entonces, miren el orden, ¿ah? ¿Eh? Entonces, dice, cuando dice, ¿cuánto le falta a 8 para ser igual a 15? ¿Sí? ¿Cuánto le falta a 8 para ser igual a 15? Entonces, la segunda, tú lo estás restando 15 menos 8, ¿no? Entonces tú ya tienes que colocar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Restamos 15 menos 8, ¿no? Entonces, ¿cuándo le falta 8? Acá es fácil, ¿no? Le falta 15 menos 8. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Restamos 15 menos 8, ¿no? Fíjense el orden, ¿eh? ¿Cómo va? 15 menos 8. Entonces, este es igual a 7. Entonces, mira, este es un ejemplo con números naturales. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con fracciones. ¿Sí? Entonces, ustedes ya vayan copiando ustedes esto. Vayan copiando. Sí. Ahí está, ven la pizarra. Situaciones razonadas con fracciones. Sí, pero es lo hago sentido, ¿no? No, pues ese es el título. Ya. Trabaja. Situación 1, sí, pones ahí. Haya lo que le falta una cantidad respecto a otra. Eso sí tienen que colocarlo, ¿ya? Situación 1. Haya lo que le falta a una cantidad respecto a otra. ¿Ya? Eso se hace. Piero, Fran, ¿alguna pregunta? Sí. Piero, Fran, alza la mano. Ya, entonces, ¿cuánto le falta a 1/2 para ser igual a 3? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Restar 3 menos 1/2, ¿no? Entonces, 3 menos 1/2. Vamos a colocarlo para hacer así. Menos 1/2. Así. Ya, vamos a ver un poquito. Sí. Pero ahí está, mira, si no lees, mira, hay algo que le falta una cantidad respecto a otra. Está fácil, no está tan. ¿Se entiende? Un poquito, ¿no? Si lo vayas, por allá se corta, ¿no? Sí, Ahí está. Ya, entonces, allá. Entonces ahí hay que aprender a trabajar, ¿no? Entonces, mira, estas operaciones ya hemos hecho en la clase anterior. Ya hemos hecho a clase anterior. Ahora que están casi todos, les recuerdo que hoy día, tanto en el curso de biología como el de RM, los alumnos que trabajan virtualmente, ya tienen que estar su tarea en plataforma. Ahora sí, no voy a dejar las revisiones a 2 semanas, 3 semanas. Ya todos saben usar la plataforma. Y ahora sí, el día de hoy, a partir de las 8, creo que se cierra, yo ya reviso ya. Otro día ya no hay entrega de tareas ya.
Solamente hoy reviso las tareas de la semana pasada, o sea, tanto de RM como de biología, ¿sí? Profesor, ¿las tareas de hoy también se terminan a las 8? No, 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 o sea, son una semana, pues. Siempre las A las tareas tareas. de la semana pasada. Claro, ustedes miren la fecha que se vence, es casi son, si no, y si por ahí me he olvidado, siempre es una semana. Por decir, lo que hacemos ahora, esta tarea, la de que corresponde, todavía tienen tiempo hasta el otro lunes, ¿sí? Tienen tiempo hasta el otro lunes, ¿ya? Por eso tienen bastante tiempo para hacer la tarea. Y una cosita, aprovecho, sobre todo cuando son ejercicios, tienen que hacerme el desarrollo. No tienen que marcarme la respuesta nada más. No, tienen que hacerme el desarrollo, ¿sí? Entonces, si me marcan la respuesta, no tiene sentido, pues como yo tengo que ver si ustedes están aprendiendo, están resolviendo el ejercicio. No me marquen la respuesta y ya. A un costadito pueden hacer la operación. No, lo hacen ahí. O simplemente en una hoja aparte, no, me lo envían. O sea, no me marquen la respuesta y ya, ya está, ya. Salvo que hay preguntas sí que eran directas, ¿no? Por ejemplo, cuando es suma o resta de fracciones homogéneas, ahí sí es directo, ¿no? Porque sumas numeradores o restas numeradores y pones el mismo denominador. Ese ya es directo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando vas a tener que usar mínimo común múltiplo o vas a hacer cruzado, tienes que mostrarte cómo lo has hecho. Ese es el asunto, ¿ya? Ya, el primer bimestre he trabajado solamente. Ahora sí, van a tener su nota verdadera, ojo. Alumno, me hacen todas las tareas, yo te voy a poner tu 20. O sea, tú me haces todas las preguntas correctas, te pongo tu 20. Me haces mal, te pongo tu 0. Me haces a medias, tu 11, tu 12, tu 13. Yo el bimestre pasado solamente he corregido más que todo que me lo entreguen. Ah, que me entreguen, porque todavía algunos no saben manejar la plataforma, algunos chicos tenían problemas. Considerando eso, es que no, pero ahora sí, por eso no se olviden. Hoy día tiene, yo quiero la tarea, ya debe estar en la plataforma, listo, ya. Hay algunos alumnos que yo ya les he puesto un mensaje, por ejemplo, los que me han enviado solamente respuesta, les he dicho que me envíen solamente por esta vez la resolución a mi WhatsApp, porque si no, les voy a poner cero. Los que me han enviado solamente respuesta, no le valido, tienen que enviarme con la resolución. Ya, entonces acá sería 3 menos 1 medio. Entonces, mira. Entonces, 3 menos 1 medio. Entonces, acá sería. Ya, sería igual. Miren, acá también se multiplica en cruz. Mira, el 3 por 2. No. Y le restas 1. O 2 por 3 y le restas 1. ¿Ya? Va a ser así. El denominador va a ser el mismo número. ¿Ya? Va a ser el mismo número. Multiplicas, mira, multiplicas 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces sería 5, ¿no? 5 medios. ¿Ves? Ahí está. 5 medios. Es listo. Ejercicio C, dice, ¿cuánto le falta a 2/3 para ser igual a 4/5? Entonces, la misma operación de antes, ¿no? O sea, restamos, cuando es esta situación, o sea, situación o este modelo de pregunta, ya tú de frente me haces esto nomás, me restas 4/5 menos 2/3. Entonces, tú agarras 4/5. Yo lo estoy acomodando y acabo de poner 2/3. 2/3. Vamos a colocarlo por acá.
Recuerden también que nosotros tenemos una nota que se llama comportamiento, ¿no? Y cómo ustedes trabajan o cómo se desarrollan en clase. Por ejemplo, los que no me prenden cámaras, por eso que estoy, ahora estoy colocando también los que no prenden cámaras. O sea, yo me guío para poner notas de comportamiento y yo miro, ah, tal día, tal alumno no prendió cámaras. A pesar que se les dice, no prende cámara. Entonces, yo tengo una referencia. ¿Sí? Y también va a haber un, a partir de junio va a haber un programita que sus papás van a tener. Es decir, si va directo a su papá o a su apoderado, ¿no? Todos los incidentes de clase se les va a informar. O también, por ejemplo, si ustedes destacan, también se les va a informar. Para que sus papás por ahí les den su premio, ¿no? Igualito. O le dé su chiquito también, depende. Ya está. Entonces, acá restaríamos, ¿no? Entonces, acá, miren, acá, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer producto cruzado, ¿no? Producto cruzado. Acá hacemos producto cruzado. Hacemos producto cruzado. Así. Luego, por acá. Vamos a hacer de frente, ¿ya? Mira, como ya estamos, tenemos, debemos tener práctica ya en esto. Entonces, mira, a ver, hacíamos así. En el denominador iba el producto de los dos denominadores. 5 por 3, 15. ¿Sí? Recordemos. Y luego van los productos cruzados. 3 por 4, 12. 12. Como estamos trabajando con sustracción, va menos. 5 por 2, 10. Listo. Vamos a acomodar lo que quede cuadradito. Ya está. Luego hacemos igual. Igual. Acá. No sale. Vamos a hacer por acá. Por acá. No sé si por acá. Vamos a hacerlo así ya. El resultado. Entonces acá va a salir en el denominador. Sigue siendo el mismo. En el denominador sigue siendo el mismo. 15. Y 12 menos 10 es 2. 2, ¿no? Acá ya no se puede simplificar. Por ejemplo, los que han dado prácticas en los semanales, a veces no encuentran respuesta. No es porque esté mal de repente su respuesta, sino que de repente falta simplificar. ¿Ya? Siempre ustedes tengan cuidado. Como acá no hay respuesta, no hay alternativas. Puede quedar ahí. Pero este tampoco se puede simplificar. Ahí nomás queda ya. No se puede simplificar. ¿Ya? De igual manera, a ver, trabajamos en el D. ¿Cuánto le falta a 2 un tercio para ser igual a 3 un medio? Entonces tenemos que restar 3, pero 3 un medio. Entonces, tenemos que restar 3. Vamos a poner. Vamos a ponerlo por acá. Ajá, ya. Vamos a ponerlo primero la operación. Menos. Todavía no. Estoy acomodando. Menos. El otro es 2 un tercio. Entonces, 2. Y ya está. Entonces sería. Acá sería 3 un medio. Apaga un medio. Y está. Y acá sería 3 un medio menos 2 un tercio. Un tercio.
Ya está. Ahora, para hacer esto, cuando son números mixtos, lo que vamos a hacer es convertirlo a fracción impropia. Entonces, lo vamos a convertir en fracción impropia. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Ahorita les digo. Entonces, vamos a... Espérate. De frente lo vamos a hacer. Va a quedar acá. Y va a quedar acá. Y acá. Va a ser. Ya, entonces mira, 3, ¿cómo hacemos? Multiplicamos 2 por 3. 3 por 2 o 2 por 3 y le sumamos 1. 3 por 2 es 6, más 1, 7. Entonces sería 7. Y el denominador es el mismo. Listo. Ahora, menos 2 por 3, 6 más 1, 7. Sería 7. 3. Ahora, no se vayan a confundir, no me vayan a hacer que es 0 de repente. 7 menos 7 es 0 y ya todo es 0. No, no se equivoquen. Igualito hay que hacer productos cruzados, ¿no? ¿7 por 7? No. ¿Denominador qué va? 7 por 3. En el denominador va a ir 6, ¿no? Va a ir 6. En el denominador va a ir 6. ¿Sí? 6. Entonces, acá va a ir 6. Listo. Y es producto cruzado. 3 por 7, 21. Menos. 2 por 7. 2 por 7, 14. Ya está. Entonces, mira, primero, vamos a repetir nuevamente, primero hemos convertido el número mixto a fracción impropia. 3 por 2, 6, más 1, 7, 7 medios. Menos 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 tercios. Luego hacemos productos cruzados, 2 por 3, 6, denominador. Numeradores, 3 por 7, 21, 2 por 7, 14. Y finalmente sería, voy a ponerlo acá bajito para que miren todos. Igual, resultado final sería 7 sobre 6. 7 sobre 6, ¿no? O 7 sextos. 7 sextos. 7 sextos. 7 sextos. Ah, ya está. Y acá colocamos 7 es esto, ¿no? Sería la respuesta final. Listo, entonces así es como nosotros, la situación 1, ¿no? Son acá 4 ejemplos de la situación 1. Ya, pero tú mucho, te distraes mucho, tienes que hacer... No, te distraes mucho. Ya. Profesor, eso es lo que está en el 2 al costado. ¿Es una recta? Sí. ¿Cuál? Sí. Claro, pero 21. No, ¿abajo? ¿Abajo? Arriba. ¿Arriba? Me dice 2, un tercio. Ya. Al costado del 2. Sí, pues es igual a 7 medios menos 7 tercios. Acá. Es menos, pues. Estamos trabajando con sustracción. Listo, entonces. Listo, entonces vayan haciendo una. Los alumnos virtuales pueden hacer una captura. Yo también he hecho capturado esto. En material de clase, ahí lo. Si alguien por ahí se olvidó o se le pasó, entonces en material de clase lo pueden. Lo voy a colgar en material de clase. Ahí lo pueden ver nuevamente. Ustedes cuando hagan sus prácticas, sus tareas, traten siempre de revisar material de clase. ¿Sí? Ahí hay, por ejemplo, acá esto que está acá, lo van a ubicar ahí.
Miran ustedes en la sesión 9, situaciones razonadas elementales, y ahí van a ver, ¿no? De repente es el video de la clase, o puede ser ejercicios resueltos. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Revisen siempre. Listo. Entonces vamos a pasar a otra situación. Sí, voy a borrar. Se han copiado, ¿no? Por acá. ¿Sí? Ya, si no han copiado, lo pueden hacer. Si no, no, son cuatro situaciones, de repente el tiempo no nos alcanza. Ya, este también es igual, pero no lo voy a hacer. Regreso si es que falta. Situación 2, ¿ya? Haya lo que le sobra a una, pongan ahí situación 2, haya lo que le sobra a una cantidad respecto a la otra. Haya lo que le sobra a una cantidad respecto a la otra. Acá el ejercicio es el ejercicio simple con números naturales. ¿Cuánto le sobra a 20 respecto a 15? Aquí me dice, ¿cuál sería la respuesta acá? 5, ¿no? ¿Qué has hecho? Menos 15. Ya, entonces, mira, entonces ahí ya cambia. ¿Se acuerdan que antes, en el caso, situación 2, hacíamos al revés? Era 20, 15 menos 20, pero ahora no, ahora es el primer término, lo restamos, sería 20 menos 15, ¿no? Entonces acá la respuesta o la forma directa, porque son formas directas que estamos empleando, sería 20 menos 15. La respuesta sería 5. Entonces, ¿cuánto le sobra a 20 respecto a 15? Le sobraría 5. ¿Ah? 5. ¿Listo? Ahora, igualito se hace en los demás casos. Por ejemplo, ¿cuánto le sobra a 3 respecto a 1 medio? ¿No? ¿Cuánto le sobra 3 respecto a 1 medio? Entonces tendríamos que restar 3 menos 1 medio. 1, 1 medio. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Así. Entonces acá va nuestra rayita. También podemos hacer nosotros directo también. Por ejemplo, ¿cuántos medios tiene la unidad? ¿Cuántos medios tiene la unidad? O sea, si tú tienes... No. Dos. Dos, ajá, dos medios. Y en 3 unidades, ¿cuántos medios habrá? 6. 6 medios, ¿no? Entonces, esto también es igual. Mira, si tú lo quieres hacer directo, vamos a ver todas las otras formitas rápidas que puedes hacer, ¿no? Entonces, tú serías... por acá me han dicho. Entonces... mira, entonces mira, hemos dicho que la unidad tiene 2 medios. En 3 unidades habrá 6 medios. Entonces habrá 6 medios. 6 medios. Y acá sigo con mi 1 medio, eso no cambia. Entonces ya sería una sustracción de... sustracción de fracciones homogéneas. Entonces solamente trabajamos solamente los numeradores. Entonces sería igual a 5 medios, ¿no? 5 medios. Pues así sería. Otra forma de hacerlo es así, ¿no? Sí.
Repito, la unidad tiene dos medios. En tres unidades habrá seis medios. Acá está seis medios. En otras palabras, tres equivale a seis medios como fracción. Menos un medio, seis menos uno sería cinco medios. Ahí está. Yelko ha llegado tarde, 7:48. Pierre y Fran han llegado tarde, 7:44. Porque entran tarde. ¿Alguna pregunta? Piero, Fran, Jacob, Abril, Francesca. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Por qué se de seis medios? Ya, pues estamos, claro, la unidad tiene dos medios. ¿Estamos ahí o no? O sea, uno. Tienes una torta, la parte en dos tienes dos medios. Dos partes iguales tienes ahí dos medios. Entonces, pues si tienes tres unidades, mira, gráficamente, mira, acuérdate, mira, gráficamente, tú tienes una, tú le, acá hay dos medios. ¿Ves? ¿Sí o no? Esta es una unidad. Acá tienes dos unidades, tres unidades. Igual, tú lo partes en dos. ¿Ves? ¿Cuántos medios hay? Hay. No. ¿Y ves acá? Acá habría ¿ves? En una unidad hay dos medios. Cada parte que tú tienes acá es un medio. Un medio, acá hay dos medios. Acá hay dos medios, acá hay dos medios. Habrá en tres unidades hay seis medios. Igual, si tú quieres cuartos, divides en cuartos, cuartos, cuartos. En tres unidades habrá 12 cuartos. O te das cuenta, pero tú divides 6 entre 2 es 3. Es 3. Son fracciones equivalentes. Por eso que sale así. Ya, entonces, esta es situación 2. Entonces, igual, en todas se trabaja así. ¿Cuánto nos falta de tiempo? Y entonces ya se va a cortar. Entramos 5 minutos, entramos, ¿ya? Ya, profesor. 5 minutos, entramos. 5 minutos, entramos, ¿ya? Ya, entonces continuando con el tema, vamos a hacer la situación 3, dice. Hallar la fracción de una cantidad. Mira, nosotros cuando trabajamos fracciones, la palabra del, significa que es multiplicación. ¿Ya? Ustedes cuando escuchen, cuando trabajamos fracciones, y dicen hallar la fracción de una cantidad, dicen, pero allá los 3/5 de significa multiplicación.
o hallar los 3/5 de, 4/5 de, significa multiplicación. Por eso son, el tema de hoy justamente son situaciones que ustedes van a encontrar. En la otra clase, por ejemplo, ya vamos a hacer problemas, donde ustedes van a encontrar palabritas de este, ¿no? De los dos casos anteriores y también como de este caso. Entonces, hallar la fracción de una cantidad. Entonces, como he dicho, por ejemplo, el ejercicio A, hacemos, haya los 3/5 de 20. Entonces, ¿qué significa esto? Significa el D, este D significa multiplicación, ¿ya? Este D significa que yo tengo que multiplicar. Ya, tengo que multiplicar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, le vamos a dar la forma de la multiplicación. Por acá. ¿No? Entonces, los 3/5, ¿no? Por acá. O sea, 3/5. El D se va a convertir en multiplicación. El D significa multiplicación. El D multiplicación. Muy grande, muy chiquito. Por 20. Ah, 20, así sería, ¿no? Entonces, pero acá, mira, nos conviene siempre, acá vamos a hacer, a simplificar. Ya. Mira, 3/5 por 20. Podríamos hacer así, 3 por 20 y el resultado lo dividimos entre 5. Pero a veces cuando trabajamos con números grandes, conviene primero simplificar. Entonces, siempre vamos a simplificar un número, numerador con denominador. Pero tienen que ser, uno tiene que ser múltiplo de otro o divisor de otro. Por ejemplo, 5 es divisor de 20, o 20 es múltiplo de 5. Entonces, sí podemos nosotros simplificar. Claro, 5 con 20. No podemos simplificar, por ejemplo, 3 con 5, no. Pero, no, ojos, ya no se confundan también. El 20 es siempre, va como numerador, ¿ve? No, el 20 no está acá abajo. El 20, por eso va a esta altura. ¿Sí? Sí, Amaya, por favor. Amaya. No, Amaya, por favor. Ya, vaya nomás. Listo. Entonces sería, acá vamos a simplificar. Entonces vamos a simplificar. Vamos a simplificar con azul celestito. Entonces, vamos a simplificar. Entonces, mira, vamos a acá y acá. Entonces, mira, como es 5, para que quede un hito nomás, vamos a dividir entre 5. 5 entre 5 es 1. Y 20 entre 5 es 4. Entonces, solamente trabajamos con lo que queda. Lo ideal siempre es tratar de que en el denominador quede 1. Entonces, cualquier número dividido entre 1 es 1. Entonces, no habría ningún tipo de problema. Entonces, hacemos así. Ya está. Entonces, quedaría solamente 3 por 4. Y 3 por 4 es igual a 12. ¿Es fácil o no fácil? Es fácil, sino lo que pasa es que a veces ustedes, y nos pasa a todos, a mí también me pasaba cuando era estudiante, si tú solamente ahorita ya lo entendiste, ya lo sabes, eres campeón. Pero ¿qué pasa si no lo practicas, no lo revisas hasta recién el otro lunes? Ya te olvidas, pues. Entonces, no, pues, o sea, esta parte que son prácticas, tú la tienes que practicar. Si yo te pongo 5 ejercicios, tú ponte 5 más. Así. Tienes que hacer más ejercicios, resolver más. Entonces ya se te va a quedar.
te va a quedar la práctica. Y este tipo de ejercicio siempre lo vas a ver en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, 3 por 4, 12. Ahí está. De igual manera, los dos tercios de D es, hemos dicho que es multiplicación. Entonces, 2 tercios. Y acá vamos a poner 7 tercios. 7 tercios. No, treceavos, treceavos. 7 treceavos. Y acá va a ir el por. Está acá. Entonces, acá y acá. Miren, acá no podemos, parece que no hay como como simplificar, ¿no? No se puede. No se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, sería 2 con... Sería 2 con 3, no se puede, ni con 13, ni 7 con 3, nada. ¿Sabe por qué no se puede? Porque ustedes, de repente, ustedes ya están trabajando en matemáticas, números primos. Porque cuando tenemos dos números primos entre sí, que se llama primos PSI, números PSI, ya no se pueden simplificar. 2 con 3 son números PSI, primos entre sí. O sea, el único denominador común que tienen es la unidad. Entonces, cuando son PSI, PSI, números primos entre sí, ya no podemos simplificar. Entonces, caballero nomás, no nos queda que multiplicar los numeradores, nada más así, multiplicar numerador y multiplicar denominadores. No nos queda otra. Caballero, nomás hay que multiplicar. No, porque no se puede simplificar nada. Entonces, tenemos que simplificar. O sea, de frente multiplicar, ¿no? Entonces sería igual. Igual. Ya está. Igual. Entonces multiplicamos. 2 por 7, ¿cuánto es? 14, ¿no? 14. ¿Y 7, 3 por 13? 39. No, 39. 39. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, sería la respuesta. Se me pierde. Acá está. Esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces ya saben, cuando ya no se puede simplificar, ya no nos queda otro camino que multiplicar, como hemos aprendido a multiplicar fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Y tampoco, si no se puede simplificar acá, menos se va a simplificar en los resultados, tampoco ya. Tampoco no estén intentando simplificar acá, porque ya no. Si acá no se puede, acá menos todavía. Siguiente ejercicio, me dicen hallar los 5 tercios de un medio de 60. Entonces acá ya hay 3. Pero no se preocupen, lo hacemos, lo trabajamos igual. Es solamente una fracción más. No hay que asustarnos. Entonces es lo mismo. Entonces va a ser 5 tercios. ¿Ya? Luego va a ser un medio, y luego va a ser 60, y obviamente acá va a ser por, va a ser por. Acá sí, creo que sí se puede.
Entonces sería acá, un medio y ya está. Listo. Entonces nosotros ya podemos simplificar, por ejemplo, el 3 o 2 con el 6. Porque 2 y 3 son divisores de 60. Son divisores. O también 60 es múltiplo de 3 y de 2. Por cualquiera de las dos, verdades, podemos simplificar. Entonces nosotros vamos a utilizar cualquiera de ellas. A ver. Vamos a sacarle mitad, ¿ya? Mitad y mitad. Entonces, mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Mitad de 60 o 60 entre 2, ¿cuánto es? 30. 30. No, cuando estamos acá, no. Yo antes le di tiempo para que ustedes. Pues. Si no, después te pierdes en lo mejor. Es como que estás en una película y te quiere decir cuando ya está lo más, lo más interesante. ¿Cómo te vas a ir? Espérate un ratito. Ya, entonces, mitad es 1, mitad sería 30. ¿Qué más puedo hacer acá, Schneider? ¿Qué más puedo hacer? Para que se te quiten las ganas un poquito. A ver. ¿Qué cosa? El 1 ya no, el 1 ya, ya, ya. ¿Se puede reemplazar el 3 de 30? Claro. ¿Qué sacaríamos, Jimena? Tercia. Entonces, tercia, 3 entre 3 y B 30 entre 3. A ver, ¿cómo están? Estamos para que participen todos. A ver, José Miguel Julca, ¿cuánto es 30 entre 3? 30 entre 3. ¿Ah? Profesor, 10. 10, correcto, 10. Y 3 entre 3 sería 1, ¿no? Muy bien, listo. A ver, Jacob, ¿qué más tengo que hacer? Jacob, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿O resultado final cuál sería? Jacob. No, un ratito. Jacob. ¿No? Sí, profesor. ¿Cuál sería el resultado final de esta operación? ¿Cuál sería tu respuesta final? El Roger, ¿estás ahí? Roger. ¿Cuál es la respuesta de este ejercicio final? ¿Profesor, el 10? Roger. ¿Cuál es la respuesta? 5. Ah, 5. Francesca, ¿cuál es la respuesta final de este ejercicio? Francesca. Joan, ¿cuál es la respuesta final del ejercicio? Joan, Amir. Sí, profesor. Ya, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? La respuesta final. Abril. ¿Cuál es la respuesta final de este ejercicio? Profesor, sería 5. 5. No. A ver, ¿quién sabe la respuesta? A ver, Schneider, ¿cuánto es? Sería 50. ¿Por qué sale 50? Porque 5 por 1 es 5, 5 por 10. Exactamente, saldría 50, porque tendremos que multiplicar. Abajo ya queda 1. Multiplicaremos 5 por 1 por 10. Sería igual a 50. ¿Ah? 50. ¿Ya ves?
Por eso es importante, chicos, que ustedes tengan sus cámaras encendidas. No es que uno sea cargoso, espeso, sino... ¿cómo yo sé que ustedes me están entendiendo? ¿Ves? Por eso es cuando uno se les pide, tengan sus cámaras encendidas. Entonces yo me doy cuenta si están atentos o no están atentos. ¿Ves? Un grupo de ustedes sí me ha contestado. No correcto, pero me ha contestado. Y otro grupo no me contesta. Ese grupo que no me contesta, obviamente parece que no estuviese en clase. Y todo eso yo califico. Esta clase se graba, entonces yo miro la grabación y voy colocando mis notas de la clase. ¿Ah? Así es. O sea, nosotros cuando ponemos nota, no ponemos nota porque queremos perjudicarlo a ustedes. Ustedes solo se ponen su nota. ¿Ya? Continuamos. A ver, ejercicio E. Haya los dos un tercio de no de nueve. ¿Sí? Es. Me he salteado de repente. Entonces, haya los dos un tercio de nueve. Primero tenemos que convertir este número en fracción impropia. ¿Sí? Fracción impropia. En fracción impropia. Entonces sería 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces sería 7 tercios. Ya, entonces, 7 tercios. Entonces, mira, esta fracción, o esta, perdón, este número mixto, se puede convertir en fracción impropia, que es igual a 7 tercios. Y de igual manera multiplico por 9. ¿Ya? No, lo estoy convirtiendo dos en enteros, un tercio, lo estoy convirtiendo en fracción impropia. ¿Sabes cómo se convierte o no, Schneider? Más o menos. No, es que no, es que el más o menos no existe, pues. Sí o no, tiene que ser. Si no entiendes, tienes que decir, profesor, no entiendo. Para yo explicarte. Mira, ¿cómo tú conviertes una fracción mixta en fracción impropia? Multiplicas, mira, la parte entera que es 2, lo multiplicas por el denominador. ¿Cuánto es? ¿2 por 3 cuánto es? 6. Y sumas el resultado con el numerador. 7, no, 2 por 3, 6, más 1, 7, ahí está, 7 tercios. Ahora sí, puedes tú multiplicar. Pues, por ejemplo, como son números chiquitos, tú puedes de frente, 7 por 9, ¿cuánto es? Si tú sabes, dominas bastante la multiplicación y división, lo puedes hacer de frente sin simplificar, ¿no? Pero creo que más fácil es simplificar, ¿no? Entonces, mira, ve, simplificamos, sacamos tercia, o dividimos entre 3 y entre 3. ¿Ya ves? Y presten atención, porque mira, esta clase, las dos clases, la clase de hoy y la clase anterior, es parte operativa, ¿no? Es recordatorio. Pero en la otra clase que nos toca ya son problemas de fracciones. Ahí sí hay que razonar y hay que... Las operaciones ya ustedes ya deben de saberlas, pues ya. Ya estás. Entonces, mira, ve, entonces acá está, ¿ves? Tercia es 1 y 9 entre 3, 3. Entonces, ¿qué quedaría? Ya, de repente, esta parte, de repente no lo he explicado bien, por eso los chicos no me han podido responder. Lo que tenemos que hacer es multiplicar todo lo que queda, ¿ya? 7, queda 7 y queda 3. El 1 ya no, porque es sería dividir entre 1, que es el mismo número. Entonces sería 7 por 3, que es 21. Ya, eso quedaría. ¿Ves? Esto nomás quedaría. Ya sería 21.
Y yo le recuerdo también cuando el de significa multiplicación. Hallar los dos quintos de los dos un medio. ¿Ya? Entonces, igualito. Entonces, acá hacemos 2 sobre 5 o 2 quintos. ¿Ya? Y ahora vamos a convertir. A ver, Schneider. A ver. 2 unidades, un medio. ¿Cómo lo convierto en número, en fracción impropia? ¿Cuántos? A ver si me has entendido. ¿Cuál sería el resultado? Ah, ¿cuál sería? ¿Cómo convierto 2, un medio, en fracción impropia? Tendría que poner 2, 1, la reina. No, 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 dime ya, dime nomás, no, no me florees, dime nomás cuál es el resultado, sí. O cómo haces, no me pongas rayita, rayita, no, a ver, ¿cómo es? A ver, Emily. ¿Ah? ¿Dónde va el 5? ¿Numerador o denominador? Numerador, ¿y en el denominador qué va? ¿Y cómo? ¿Y ese es el 5? Ya, muy bien, así. Está bien, Emily. Estás cambiada esta semana. Muy bien, así. Participativa, así tienen que participar ustedes. Ah, no, que es por. Muy bien, ya. Entonces, ¿cuál? Ya, ¿cuál? ¿La G? No puedo ir al fondo ahora. Sí. Entonces acá sería y acá sería. Esto es fácil, ¿no? Vamos a ver cuántos, yo ya lo saqué ya. ¿Cuántos saldrá? A ver, ¿quién dice ahí? 4 sobre 5. 4. Ya, ya te estás. Te estás yendo. Sí, pero. Ajá. ¿Cuándo sería el resultado final? 1, ¿no? 1. Ya, este ejercicio, si, acá. Cuando ustedes tengan práctica es 1 de frente, porque cuando tú multiplicas una fracción por su inversa, esta es su inversa, o su, no, su recíproco o inversa, una de las dos palabras se utiliza, inversa, sí, no, su recíproco, o sea, se cambia, mira, ve, acá el denominador está, es su numerador, ahora está como denominador, y su denominador está como numerador. Cuando tienes ese tipo de fracciones, el resultado siempre va a ser 1. Claro, cuando multiplicas, no cuando sumas, sino cuando multiplicas. ¿Cómo lo probamos así, no? 5 entre 5 va a ser igual a 1. 1. 1. Y 5 entre 5, no, acá también es 1. De igual manera, 2 con 2. 2 con 2. 2 con 2. Es 1. Acá también es 1. A la final les va a quedar 1. Entonces el resultado final va a ser igual a 1. Fácil. Ya, la G lo hacen ustedes. Ya, lo hacen ustedes como ejercicio, como para que practiquen. Para que practiquen. A ver, 5 novenos.
cuartos. Y el 16, ¿dónde está? ¿16? Claro, acá está, de 16. Ah, no, lo he visto. Ya, falta por 16. Me tiene que estar. Ya está, entonces ya vamos a dar la situación 4, si no, no nos alcanza tiempo. Sí, ya la G lo hacen, la F sale 1, la G tendría que multiplicar 5 novenos por 3 cuartos por 16. Claro, acá puedes simplificar 3 con el 9 y el 4 con el 16. Y ya está. Ya. Entonces vamos a avanzar, ¿ya? La siguiente. Igual, yo les pongo el material de clase, ustedes lo pueden ubicar nuevamente, esto, ¿ya? Pero igual, lo terminan en su casa, el material de clase. Situación 4. Acá ya son preguntas, mira, ¿qué parte o qué fracción representa una cantidad respecto a otra? Esa es la pregunta que a veces se te hace. Pero ¿qué parte de 10 es 5? ¿Qué parte de 10 es 5? Entonces acá hay que recordar esta forma, mira, ven. Las palabritas es y la palabrita de. ¿Ya? ¿Qué parte de? Como el de, mire, fíjese acá. Esta partecita, tenemos 5. Este de 10. Y es. Recuerden esas dos palabritas. De 10. Y es. Entonces, el D, mira, va como denominador. ¿Ves? D. Que es el todo. Y el S es la parte. ¿Ves? Entonces, acá está. Sigan esta regla. Tienen que acordarse siempre esta regla de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Entonces, tú pondrías acá. Mira. La parte es 5, entonces es, entonces acá iría el 5. Y en el denominador iría el D, el 10. Pues así sería. 5 décimos. Y esto se puede simplificar. Si ustedes simplifican, esto va a ser quinta acá. Y quinta acá va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Ya. 1/2. Entonces acá sería 1/2. 1/2.1/2. Ya, entonces acá sería 1/2. Fíjense, mira, ¿ves? Porque yo pongo 5 acá, porque es el es, o sea, es la parte. Es.
¿Por qué pongo D acá en el denominador? Porque es el D. ¿Ya ves? Así sería. Ahora, ¿qué parte de 100 es 25? Igual, este es el D. Y este es el S. Ah, entonces, ¿qué pondría? ¿Qué parte de 100 es 25? El D va como denominador. Entonces, acá sería 100. Y el S va como numerador. Acá sería 25. Si nosotros simplificamos, es dividir entre 25. Quedaría un cuarto. Porque 100 entre 25 es 4 y 25 entre 25 es 1. Es así, ustedes marcan acá. Por ejemplo, el qué parte de 60 es 12. 12. Entonces sería el D va como denominador, que sería 60, y el S como numerador, que es 12. Si simplificamos, dividimos entre 12, va a salir a un, es igual a un quinto. Ya está. Yo entiendo muy bien. O sea, el numerador va a ser el que va a dividir al... No, acá es fracción. O sea, ¿qué fracción representa esto, no? Entonces tú pones a qué parte de 100 es 25. Como la mitad. No, acá está la guía, pues mira, ve. La parte significa es. La palabra es significa la parte. Es 25. Por eso que el 25 va acá en el numerador. El D significa va acá. Es el todo. Es el todo, por eso que va acá. Léanlo bien ustedes. Ejercístense. Repasen más esta parte para que ustedes sepan, ¿ya? Voy también a guardar esta partecita. Ajá. Pero tú tienes que seguir la palabrita que está al costado. De 100. Porque no crean que siempre el mayor está abajo. Depende, ¿ah? En este caso lo estamos haciendo fácil. El D es mayor. Pero a veces te pueden poner qué parte de 5 es 200. ¿No? El S va a ser 200 sobre 5. No va a salir una fracción. Listo, entonces termina el Zoom, nos damos 5 minutos para que grabe la clase y entramos a biología. Vayan haciendo una captura a los alumnos que están virtuales. Profesor, ya lo terminé de copiar. Ya, listo. Entonces pueden retirarse, entran a las 5.